Hay una pieza conocida que lleva por título Historia de un amor. Esa obra el compositor la hizo en modo menor. En este caso, si yo coloco sol menor, generalmente las piezas empiezan por el primer grado, por tónico. No siempre. Hay canciones que empiezan por el quinto grado, o empiezan por el cuarto grado, etc. O por el segundo. Pero la mayoría empieza por el primer grado. Cuando la gente dice, dame el tono, está diciendo es, toque la tonalidad. Entonces uno debe entonarse. Ok, entonces yo me entono y la melodía dice, re, re, re. Fíjense que aquí hay una octava. Re, 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 do, mi, do, la, si, do. Ahora yo canto, ya no estás más a mi lado. Corazón, en el alma solo tengo soledad, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí el compositor empezó, ya no estás más a mi lado. Fíjense que aquí pasa al cuarto grado, ¿no? En este caso es do menor. Corazón, sencillo, en el alma solo tengo. Pieza del repertorio romántico muy conocida que en inglés lleva por título Feelings y en español se tradujo a Dime. El compositor la hizo en modo menor. Entonces, fíjense aquí cómo hace la melodía. Uno se entona, hace el acorde en modo menor, en este caso sol menor. Entonces, miren cómo es. O sea, re, sol, dime, solamente dime. Cliché, eso lo explico en el segundo curso. Dime, o sea, colorear un acorde. Solamente dime. ¿Cómo olvidar sentimientos de amor? Pieza muy conocida en España y en Latinoamérica, pues el género es conocido como paso doble. Una obra que lleva por título Que viva España. Fíjense que el compositor lo que hizo fue cantar la melodía con notas del acorde. Mire, entre flores está haciendo do mi sol sol. Entre flores fandanguillos y alguien dirá, pero ¿por qué la bemol? Porque la bemol es, hace parte de la escala de do menor. ¿Cierto? Entonces, el compositor en ese momento se inspiró e hizo esto. Do mi sol, 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 sol. Nació mi España, la tierra del amor. Fíjense que utilizó esta cadencia española o frigia, o algunos llaman española. ¿Cierto? Entonces miren que aquí hay un caso de los que le he dicho. Notas del acorde, ¿cierto? Entre flores, fandanguillos y alegría. Nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudo hacer tanta belleza. Bueno, ¿cierto? Entonces aquí ya usted se da cuenta lo importante de aprenderse digamos, solfear, entonar las notas de los acordes, tanto en modo mayor como en modo menor, en estado fundamental, primera y segunda inversión. Justamente es para adiestrar el oído para que cuando vaya a cantar ya a usted se le facilite pues la entonación. Hay una pieza muy conocida en Latinoamérica, autoría del maestro Agustín Lara, lleva por título Solamente una vez. Él la hizo en modo mayor. Entonces, por ejemplo, estamos en do mayor. ¿Qué hizo él? Sol, la, sol, do, re, mi.
15, que utilizó sol, bueno, la es la sexta, hace parte de la escala, sol, la, sol, do, re, mi. Fíjense como si lo que está, las melodías son escalas, pero distribuidas de distinta forma, ¿no? Sol, la, sol, la, mi, de una re. Solamente una vez y nada más. Solamente una vez en el cuarto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino. Que las melodías, voy a explicarles un caso que no es muy común. Hay una guajira muy famosa que lleva por título Guantanamera. Bien, estamos en do mayor. ¿Qué hizo el compositor? Miren que no tomó nota del acorde triada, no empezó por Guantanamera ni por tres notas del acorde triada de do, ¿cierto? A veces hay obras de bossa nova, de jazz, que comienzan por la séptima mayor, por la novena, etcétera, pero son obras, son músicas un poco más complejas y para este nivel de iniciación no son aconsejables. Miren este caso, él empezó por aquí, por la nota la, estamos en do mayor, entonces él empezó por, ¿cierto? Empezó. Guajira, Guantanamera. ¿Verdad? Empezó. Guantanamera. Ok, la no es nota del acorde triada de do mayor. En este caso sería un do 6. ¿Cierto? Pero quiero decirle que son excepciones, ¿cierto? La tónica es do mayor, este es el primer grado, pero la melodía empieza por la nota la. Entonces, en ese caso, una persona tiene que tener un desarrollo auditivo para decir, ¿cómo canto yo Guantanamera? ¿Cierto? Si estoy en re mayor, ¿cuál es la sexta de re? Fundamental, tercera mayor, quinta justa y sexta. Entonces, hay que pensar en ese momento. Casos no son muy usuales, pero se dan. Entonces, con esto, pues les comparto que no todas las obras comienzan con notas de acorde, pero en su gran mayoría, yo diría que en un 97, 98 o 99%, las canciones comienzan con notas del acorde triada en función de donde estemos. Ya que un compositor de bolero, de bossa nova, de blues, de jazz, de esas músicas un poquito más complejas, se les dé por empezar por la séptima mayor. Por ejemplo, si yo soy un compositor y digo, voy a comenzar mi canción que se llame Amor. Bueno, entonces yo empiezo. Amor. Entonces fíjense que ya estas son músicas un poquito más complejas para este nivel, ¿no? No les recomiendo, pues por ahora, que más adelante, tal vez en el segundo curso que les voy a compartir, de ahí veremos bossa nova, bolero, y les voy a explicar un poquito más de esta complejidad.
Hay una pieza muy conocida en Cuba y en toda Latinoamérica, lleva por título El Manicero. Esta pieza fue grabada por allá en los años 30 del siglo XX, ¿no?, de Moisés Simón, y digamos él la hizo en modo mayor. Entonces, si usted va a tocar El Manicero más adelante, por ahora para este curso no. Esta es otro tipo de música. Dice el manicero llegó, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo, estamos en fa mayor, vamos a utilizar fa mayor y el quinto grado que es do, o sea, utiliza fa 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 do 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 fa 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 do 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 en acordes, me refiero, o sea, el manicero llegó, el manicero llegó. Entonces este pregón o este coro, este estribillo, lo que dice es un fa do re mi re re do, fa do re mi re re do. Entonces miren que lo que está haciendo es fa do, cierto, fa do bajo, no subió sino fa do re, pasó a do. Mi es nota del acorde de do, mi re re do, fa do re, mi re re do, ¿cierto? Ahora la mi, fíjense que se queda la nota larga en do. Do pertenece a fa mayor y a do, ¿cierto? Entonces la mi. Entonces todas esas son notas de la escala y de los acordes. O sea, se llama la relación escala-acorde. Es decir que yo canto, pero cuando hago algunos giros melódicos, la armonía me sugiere unos cambios. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces todos estos ejercicios yo los he hecho con el piano. Usted hágalo con la guitarra. Lo quise hacer, pues, en este caso en un teclado, para mostrarle la importancia de lo que es hacer ejercicios, o sea, unas actividades diarias para las personas que no tengan, pues digamos, esa fortaleza en cantar afinadamente, ¿no? Sé que de pronto para alguien que no cante es un poquito difícil en un principio, pero ya con estas herramientas que les he compartido ya usted tiene elementos para estudiar, para practicar, y seguramente que si lo hace va a llegar a cantar afinadamente.